hecho es brutal. Un grupo de cuatro perros. Sabemos que está en estado desesperante. En este momento está la menor, tiene 9 años. Parecita. Está ahora actualmente internada acá en Villahermoso, no a 1:30 aproximadamente de nuestra ciudad, donde estos cuatro perros atacaron a esta menor. Es en una casa familiar, es en la Madrid. La nena estaba a cargo de su abuela. Habían ido a un almuerzo familiar el fin de semana, en el domingo. Cuando se levanta la abuela, se encuentra con esta escena terrible porque el bracito izquierdo prácticamente estaba totalmente desgarrado. Ay, lo tuvieron que amputar. Se lo tuvieron que amputar en Cosquín. Luego fue trasladada justamente al hospital de niños, donde en este momento está siendo asistida. La respiración es mecánica la que está teniendo, el estado es crítico. Recién hablaba justamente con la directora del Hospital de Niños, Verónica Petri, que nos informaba sobre el último parte. Los padres, por supuesto, totalmente golpeados. Recordemos, ninguno de los papás, que si bien no están juntos, están separados, no estaban presentes, estaban a cargo de la abuela. Sí, pero a ver, Ariel, eso es lo que te iba a consultar. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Los perros estaban sueltos, estaban comiendo. Digamos, nada justifica, ¿no?, el ataque. Pero, digamos, ¿cómo se dio justamente esa circunstancia? Los perros estaban sueltos en la casa, en la casa, en el patio, ¿no? Tenían un jardín, es un lugar tipo campo, donde estaban. Habitualmente, y según el relato, ayer pudimos hablar con el papá, nos contaba que la hija ya había jugado con los perros, que los conocía, son de la casa. ¿Cómo se originó? No lo sabemos, porque fue en un momento que estuvo la nena sola con los perros. ¿Qué pasó? ¿Se metió mientras estaban comiendo? No lo sabemos. Los perros son mezcla de razas, labrador, pastor belga, que tampoco están catalogados como perros peligrosos, como si fuera un dogo. Sí, pero son perros grandes. Un pitbull, un rottweiler. Claro, pero sí son grandes y son cuatro. ¿Qué pasó en esa jauría en ese momento? ¿Qué sucedió? No lo sabemos. Lo que sí es esto, que la atacaron. La familia decidió sacrificarlos, los dueños de los perros, que es la madrina de la nena, decidió sacrificarlos. Hoy la justicia, a través de la fiscal que está a cargo, Paula Kelm, que pertenece a Cosquín, decidió actuar por oficio y decidieron desenterrar los perros para analizar cómo estaban en ese momento. Todo depende, por supuesto, del grado de descomposición de estos perros. Pero la justicia ya está accionando por el momento. Consultando con un abogado si pueden tener alguna incidencia judicial esta familia dueña, y no lo podrían tener en primer momento porque no son perros catalogados como peligro.